La tienda la en La Roda vuelve a abrir sus puertas en la Avenida Juan Ramón Ramírez con nueva gerencia. Esta mañana el conocido establecimiento reinauguraba sus instalaciones ofreciéndonos una gran variedad de productos. Su principal baza, que los rodenses puedan disponer durante toda la semana de este tipo de aperitivos sin tener que esperar al mercadillo del sábado y con buena relación calidad-precio. Surge porque, la verdad, en, en el pueblo no hay ninguna tienda que, que haya un productor de este tipo. Tienes que esperar en tema de encurtido y todo esto al mercadillo. Entonces, bueno, aquí vamos a estar todos los días no hay que esperar tampoco al sábado y en fin pues aquí estamos para el precio también calidad precio es muy bueno entonces pues claro hay mucha variación en tema de encurtido como estáis viendo eh, en cosa de miel también tenemos tenemos nueces en patata también hay mucha variedad en legumbres eh, caramelos, eh, también tenemos en eh, tema de galletas, corteza, bueno, un poco de todo. Esta empresa familiar comenzó como churrería, pasando luego a los encurtidos y apostando por las nuevas generaciones por la elaboración de snacks. En la actualidad cuenta con 25 franquicias repartidas por las principales poblaciones del Bacete y provincias colindantes como Alicante, Murcia, Cuenca y Ciudad Real. Esta es una empresa de origen familiar que se ha especializado en en montar franquicias de su propia eh, fabricación eh, para intentar llegar al ama de casa pues, lo más directamente posible. El, el origen de la fábrica es eh, mi padre, mi conjunto con, con mi abuelo, empezaron con una churrería. De los churros surgió la idea de las patatas, las cortezas, aceitunas, cocer altramuses. Después se fueron a los frutos secos, y ya cuando entramos, los hijos empezamos a diversificar con el gusanito, el snack, cosa más moderna. De ahí, de sus orígenes, a, hasta ahora, donde más o menos estamos. La Ibañesa defiende la venta directa, sin intermediarios, de sus productos artesanales, cuidando la calidad y la presentación en el establecimiento. En sus estantes y vitrinas podemos encontrar todo tipo de aperitivos y encurtidos, aceitunas, patatas, banderillas, berenjenas, frutos secos, gusanitos o cortezas, entre una amplia variedad. También hay espacio para las legumbres, los dulces y la miel. Nuestra mejor virtud es la calidad. Es una fábrica artesana. ...es, eh, con, al eliminar intermediarios, como anteriormente he dicho... ...es un producto de muy buena calidad, a un precio muy moderado... ...a mí lo que más me gustaría, es que cuando vinieran a visitarnos... Eh, ...se fijaran en la calidad, seguro, porque al degustarlo... ...seguro que se dan cuenta, y en el precio que es muy moderado, muy contenido". A partir de hoy se puede acercar a sus instalaciones... ...en la avenida Juan Ramón Ramírez, para adquirir estos ricos aperitivos...